Bueno, ba, esan duen bezala ba, partu oso berezia, ez? Gainera, bueno, etxean jokatzen duen, Iruñean, eta, bueno, familia etorri da, ba, genekien partidu oso oso zaila izango zela, aurretik jarri gara, eta horrek, uste dut, aldatik lausaitasuna eman digula, baina beste aldetik pixka eta lasatu garela, eta, bueno, ba, osasunak min handia egin dugu lehenengo zatian, baina, bueno, gure gana egiten jarraitu dugu, eta, bueno, ba, ja, partidu amaitu denean, ba, kriston lausaitasuna, eta aukera askorik ez ditugu sortu, ez? Baina uste dut, bi kontrabalazio horietan ba, fin ibili garela, bi gol sartu ditugula oso erabaki garriak izan direla, gero gila da ba, osasunak olorrekin ba, ba, bueno, azkenengo minutuak ba, sufritu dugula, baina bueno, kontraerasoetan badakigu onak garela, azkenengo partiotan egian ez gara oso fin ibili, eta bueno, gaur fin ibili gara, eta ba, Final Four horretara pasatzeko balio zen. La verdad que ha salido perfecta, ¿no? Esa contra, me ha metido un buen balón Itxaso y la verdad que he metido, ¿no? Llevaba tiempo sin meter y bueno, pues esto también me da mucha confianza y pues ánimo para seguir trabajando cada semana. Especial, yo jugué aquí 3 temporadas antes de ir al Barça y bueno, ha sido especial, sobre todo tener a la gente aquí viendo el partido y bueno, sacarlo con esa victoria. Bueno, creo que pensamos eso todos los equipos, ¿no? De que estamos en esa Final Four, es una oportunidad única, ¿no? Que el Barça no esté en esa Final Four, pues te da muchas opciones de pasar semifinales, ¿por qué no? Y bueno, pues de tener ilusión para esa copa, ¿no? Yo creo que sí que puede ser un buen escenario. Yo no quiero específicamente ningún equipo. Creo que al final puedes pedir uno y luego te puede tocar el más coco que pueda estar en esa Final Four. Sí, bueno, un poco lo que ha dicho Marta, ¿no? Creo que a un partido todos los equipos tienen opciones de ganar y tampoco tengo un candidato preferido, ¿no? El que toque lo prepararemos bien ese partido y bueno, lo afrontaremos con muchísimas ganas. Bueno, sobre todo con el pase a la Final Four, ¿no? Y con bueno, el equipo, a pesar de haber sido un partido muy duro, muy cerrado, muy incómodo, ¿no? Que bueno, que también es capaz de sacar estos partidos adelante, sí que tenemos que mejorar muchos aspectos, pero bueno, pues Osasuna nos ha plantado cara, nos ha hecho ocasiones y bueno, a pesar de eso el equipo creo que nos ha venido abajo, ha seguido serio y bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Con el pase y con este final de temporada que nos queda muy bonito, ¿no? Estas semanas para poder llegar bien a esa Final Four.